Radio TV Café con Fe, el canal de la fe. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio tener con nosotros a mi misionero y evangelista José Miguel Álvarez con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Parinda, parinda, papam. Pairatorinda, parinda, papam. Hola. Hola, hola, hola. Dios me los bendiga, mis santos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Digo, vuelvo y repito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nosotros aquí encantadísimo de la vida, de podernos reencontrar una vez más, valga la redundancia, al frente de nuestro micrófono, delante de nuestra camarita, para compartir con nuestra gente bella, la gente buena, bonita, cara, que siempre nos acompañan. Inmediatamente ven aparecer nuestro rostro calvo por los foros sociales, se dan cita para compartir con nosotros este su maravilloso, portentoso, glorioso, todo lo terminado en oso, café con fe, que cada lunes a las 12 del mediodía colamos para usted. Y que hacemos la retransmisión cada viernes a las 11 de la mañana a través de la voz del Calvario. Debo advertir que está un poco necia por aquí la conexión a internet. Hoy amaneció esta internet que no se quiere para nadie, pero nada, nosotros vamos a hacer acá, como decimos en buen dominicano, de tripa corazón. Porque se corta mucho la conexión, no sé qué es lo que está pasando. Uno paga muchísimo dinero por esta conexión de Xfinity. Y Xfinity no deja que uno ni siquiera haga un programa. Estamos conectados, sí, hay conexión, pero muy débil la conexión. Pero bueno, usted bear with me, como dice el gringo. Bear with me, como dice el gringo. Si usted se desconecta, sépase que la conexión está necia, débil. Regrese e insista, porque hay mucha cosa buena, bonita y cara que hemos preparado para usted y para usted. Yo soy José Miguel Álvarez, misionero del Señor, el hijo de Doña Inés, dando la bienvenida a usted, hoy también a usted que está por ahí. Gracias mil por acompañarnos. De hecho, no solamente le doy las gracias. Ahí está el piano. El piano de Café con Fe. ¿Cómo no?
Decía yo que no solamente la doy la bienvenida a tomarse el café, sino que me acompañe a presentar todo lo que vamos a hacer delante de nuestro Dios en oración, para que, como decía Valenzuela, las cosas salgan bien de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, mi Señor. Gracias una vez más por esta linda, maravillosa oportunidad que nos concedes de poder venir y pararnos al frente de este micrófono, delante de esa cámara, para compartir, mi Dios, para conceptuar, para hablar. Te pedimos, oh Padre Celestial, reconociendo el peligro que se ha convertido el hablar en público, que tú tomes nuestra palabra, que tú, Señor, pase carbón encendido por nuestros labios, que la palabra que salen de mi boca, Señor, sean con gracia, sazonada con sal, para construir y no destruir vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, también pedimos a Dios una bendición especial para cada uno de nuestros amados hermanos que hacen el esfuerzo, ¿no?, por conectarse, que nos dedican este tiempecito, que nos dedican las datas de su celular, de su conexión de internet. Quizás tienen un paquetito, los de República Dominicana, Cuba, que andan por paquetito, no tienen la facilidad que tenemos nosotros, ¿verdad?, de tener un internet fijo, o muchos de ellos. De todas formas, gracias mil. Nosotros le agradecemos infinitamente en el alma que nos acompañe y también que nos dediquen la carga del celular para estar ahí desde algunos, desde el inicio hasta el final. Le garantizamos que la vamos a pasar bien durante estos próximos 50 y tantos minutos que se toma entre colar, servir y tomarnos este cafecito con fe. Bueno, vamos así inmediatamente, después de haberle dado las gracias a nuestro Dios, vamos a seguir con el orden establecido en este espacio Café con Fe, y más adelante estaremos saludando a todos nuestros amados hermanos, los que nos siguen cada semana aquí a través de este espacio. Pero antes, vámonos con el videíto de hoy. Yo lo veré, Ruth Adames, yo lo veré aquí en un café, una palabra de fe, Café con Fe. Adelante, Ruth Adames. Radio TV Café con Fe, el canal de la fe. Radio TV Café con Fe. Por mucho tiempo yo viví en la oscuridad, desolada, en angustia y sin saber que algún día yo saldré y veré las promesas que el Señor me habló. Este es el tiempo, este es el tiempo de empezar a caminar en
Radio TV Café con Fe, el canal de la fe. Bueno, como no, señores, yo lo veré. Este es el tiempo de empezar a comenzar a confiar en sus promesas. Vamos a así, ¿verdad? Después de escuchar este poderoso tema. Este es un tema que ministra, que llega profundamente al alma. Y que cada uno de ustedes, los que se encuentran conectados ahí, le damos las gracias porque llegaron justo a tiempo para escuchar. Yo lo veré. Ella se llama Ruth Adames, de Santiago de los Caballeros, una sierva del Señor que conocimos y ha abrazado nuestra visión allá en Santiago, perdón, colaborando en todo lo que hacemos por allá. Quiero pasar a saludar a la gente buena, bonita y cara que sigue llegando por acá. Mi amado pastor David Sandoval, como dice el gringo, long time, mucho tiempo que no conectábamos por aquí, pero qué bueno es verle por ahí conectado a esta hora. Sabemos que estuvo bastante ocupado estudiando, llevando, ¿verdad?, a cabo una carrera que gracias a Dios por fin la terminó. También quiero saludar a William Gómez, a Glenis Martínez. Quiero también pasar a saludar a Carmen Domínguez, sierva del Señor de nuestra congregación Oasis de Amor, junto a su esposo, el hermano Santos. Y también quiero saludar efusivamente, y más que saludar, bendecir a Dios por su vida, la pastora Ruth Aponte, la pastora Ruth Vélez de Monte Calvario, de aquellos años cuando llegamos allá a la ciudad de Nueva York en el 1900.com, por allá atrás. Uno de nuestros primeros pastores, el reverendo Ludin Vélez, junto a su esposa Ruth. Qué bueno es verle por acá. Saludo para las niñas, para Pelucho y todos los demás por allá por la Isla del Encanto, Puerto Rico. También quiero saludar a mi sobrina bella, linda, hermosa, Cisbel Álvarez Núñez. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Voy a traer una pequeñita recomendación para todos ustedes. Por favor, por favor, como dicen los colombianos, no sea malito, no se me vaya, por favor, que esto yo necesito hacerlo con el respeto, la admiración que todos ustedes se merecen. Unos consejitos y vengo ahora mismito, que tengo muchas cosas buenas, bonitas y caras para todos ustedes. No se me vaya, por favor. Del norte, del sur, del este y del oeste, todos están apuntando hacia la Florida Central. Y nadie conoce el área de Tampa Bay mejor que el equipo Martínez. Compra ahora tu casa, apartamento, terreno o negocio llamando al 813-389-3154. Manuela y Pablo Martínez, el equipo Martínez, 813-389-3154. 813-389-3154. Mis amados hermanos, en Radio TV Café con Fe presentamos La Ley en 58 segundos con el doctor Pablo Martínez, su abogado serio en el sur de la Florida. Hola, soy Pablo Martínez, un abogado de inmigración practicando en todos los Estados Unidos e internacionalmente. Hoy discutiremos la visa U, una forma de protección disponible para las víctimas de crímenes. Las visas U proporcionan un estatus legal temporal a las víctimas de crimen que han sufrido abuso mental o físico mientras estaban en los Estados Unidos. Para ser elegible, debe haber sido víctima de un delito calificado, haber sufrido un daño sustancial y ser útil o estar dispuesto a cooperar con la policía durante la investigación y con el fiscal durante el caso criminal.
Las visas U vienen con varios beneficios, incluida la autorización de trabajo, el acceso a ciertos beneficios públicos y la posibilidad de solicitar la residencia permanente en el futuro. Si cree que cumplen con los requisitos para una visa U o tienen preguntas sobre el proceso de solicitud, no dude en comunicarse conmigo. Recuerde, usted no tiene que enfrentar las secuelas de un crimen solo. Estamos aquí para brindarle orientación, apoyo y ayudarlo a navegar por el proceso complejo de su visa U. Gracias por vernos. Bueno, como no, señores, ahí tenían ustedes unas recomendaciones que siempre queremos hacer por acá. Usted sabe que este café, los medios que nosotros manejamos desde el sur de la Florida, pues no son medios comerciales. Nosotros no cobramos por publicidad. Hacemos por ahí en nuestro medio impreso, el periodiquito. No cobramos publicidad. Esto no es un medio comercial. Lo hacemos, déjeme decirle, hay empresarios que yo los visito y les presento el periodiquito y ellos ven su anuncio y se sorprenden, ya están preguntados, pero ¿cuánto me cuesta? Y ellos se asombran, óigame bien, yo llevo más de 20 años, mucho más, trabajando la comunidad dominicana de aquí del área de Broward y ellos se asombran de ver que alguien llega a su negocio a llevar y no a buscar, especial, o sea, alguien de los medios, porque a nosotros se nos acostumbró aquí a gobernarnos la comunidad, estoy hablando de comunidad, ¿verdad? Y todo el que llega, yo tuve negocio, y todo el que llega, entra por la puerta, pues llega buscando un beneficio, venderte un anuncio, una publicidad, un evento, un patrocinio. Entonces la gente se queda admirada de que no pueden creer. Y yo como que percibo que dicen, ¿qué traerá esta persona que me está dando esta publicidad gratis? Yo no lo pueden creer. Ahora, yo le voy a ser sincero delante de Dios que no miento. Yo le doy gracias a Dios que mi vida está resuelta. Que puedo decir que tengo, yo diría que el resto de mis años, tengo mi vejez garantizada ya. No necesito, yo estoy como Pablo, lo tengo todo, Dios me lo ha dado todo, Dios me ha dado tanto. Entonces, ¿de qué forma yo le devuelvo? Yo devuelvo lo que Dios me ha dado a mí. Y fíjese que ni siquiera puedo decir lo que esa comunidad me ha dado. Porque honradamente yo no le voy a enrostrar ahora, vamos a dejarlo de ese tamañito, pero yo no puedo decir que la comunidad a mí me ha dado y que le estoy devolviendo de lo que me ha dado, sino de lo mucho que Dios me ha dado en agradecimiento. Y como no tengo necesidades, no es que soy rico, pero óigame, yo aprendí un principio que anda por ahí, que usted lo busca y usted lo ve en TikTok, mire, hay un principio muy elocuente y es que el rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita menos. Entonces Dios a mí me ha enriquecido, ¿cómo? Reduciendo mis necesidades. Entonces, al no tener tantas necesidades, de lo mucho que Dios me ha dado, yo puedo dar. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso anunciamos a la gente sin ni siquiera solicitarnos. Y es algo, déjame decirle, que es lo que ha caracterizado mi trabajo comunitario. Siempre les testifico, cuando un propietario de un restaurante estaba en su cocina ablandando habichuelas, José Miguel Álvarez estaba en su estudio ideando, buscando hacerle promos, grabándoles un promo con un fondo musical para la radio y mencionándoles sin, repito, reitero, vuelvo y digo, yo no estoy enrostrando, estoy aclarando ciertas cositas para que usted las entienda. Y a mí, yo las únicas necesidades actualmente son las de mantener
el ministerio de los niños que Dios nos ha dado y nuestra vida ministerial. Porque no es solamente llevar un juguete al año, sino mantener una vida ministerial en nuestro país donde Dios nos ha abierto un campo amplio y que necesita de la colaboración de las personas. Es la única necesidad que tengo. Es para ir al campo misionero, hacer lo que Dios me ha mandado. Bueno, quiero saludar por acá a mi gran amigo y hermano de muchos años de la comunidad dominicana que hizo radio por muchos años aquí en el área del sur de la Florida y que ahora se encuentra, ¿no?, en el área de Tampa, por esos alrededores, mi amigo Pedro Arredondo Astacio, uno de los primeros programitas de radio. Excúseme, no es un despectivo, le llamo así de cariño. Habíamos como 20 programadores que teníamos nuestro programita de una hora, alguno de media hora. Es más, había hasta quien tenía 15 minutos de programa. Pero lo hacíamos con buenas intenciones. Y uno de los primeros que encontré cuando vine aquí al sur de la Florida fue a don Pedro Arredondo. Saludo para él, saludo para Orquídea, su esposa, y para todo el equipo que le acompaña. Pam, pam. Bueno, también quiero saludar a mi amiguita Josefinita Pérez. Gracias mil por acompañarnos. Ya ustedes saben que Josefinita Pérez, a la hora de comprar una propiedad aquí en el área de Broward, esa es su farm, esa es su área de negocio. Ella es corredora de bienes raíces. Ella es una realtor. Josefinita Pérez. También saludo a Iris Torres. Voy a repetir, si a usted se le va la señal, no es el celular suyo, no es su internet, es el internet al cual está conectado nuestro canal, Radio TV Café con Fe, aquí en la ciudad de Hollywood, el internet de Xfinity, muchísimo cuarto que uno paga y ni siquiera puede hacer una hora de programa tranquilo, sin interrupciones. Bueno, por lo menos hoy ha sido, no vamos a ser injustos, me ha dado buen servicio, pero hoy está necio, que lo sepan. Si nos acaba de sintonizar, si usted se acaba de conectar, usted está en sintonía con Café con Fe, el mejor café que se cuela en la web. Y no es porque lo diga yo, sino porque lo dice usted, ustedes lo que son. Señores, yo siempre he estado recargando, cacareando sobre estos tiempos del fin, marcados por ¿cómo le llamo? Eventos que se dan en la tierra. Cuando llamo evento, no estoy hablando de un evento musical, está marcado por fenómenos de la naturaleza nunca antes oído. Y siempre hago énfasis en eso, porque nosotros estamos mirando, en fiel cumplimiento de la profecía bíblica, fenómenos apocalípticos, fuegos infernales que nadie tiene. Mire, yo estaba leyendo casi antes de empezar este café, un fuego de una escuela en la Romana, República Dominicana. El incendio se produjo pasadas las 5 de la tarde de ayer domingo, del domingo, pasadas las 5. O sea, lo que quiere decir, el plantel está cerrado. Y eso no quiere decir que, dependiendo las causas, lo que quiero decir es que hasta la mañana de hoy, por la mañana de lunes, todavía no se había determinado las causas del incendio. Inexplicable es lo que quiero decir. Fuegos infernales. Ese fuego destruyó un plantel educativo que no puede el país darse el lujo de perder ni siquiera uno. Todo lo contrario, hacen falta planteles educativos, pero bueno, ese no es el caso. El caso es
lo inexplicable que es de este asunto, de estos fenómenos atmosféricos, fenómenos de la tierra, fenómenos de la naturaleza, fenómenos que tienen la tierra vuelta con lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. La Biblia lo dice, la tierra iba a temblar como un borracho, y eso no solamente se refiere a los temblores de tierra, eso se refiere a que en realidad la tierra está como la mujer de parto, con dolores de parto. Yo tengo una sección que hemos abierto y es fin de semana evangélico. Y yo quiero que usted me dé su aprobación en este, si usted lo aprueba. Fin de semana evangélico es un recortito de diferentes cultos que buscamos en la plataforma digital de Facebook. Le hacemos una toma, hacemos un recortito y se lo entregamos a ustedes para que ustedes vean cómo pasamos el fin de semana nosotros los evangélicos. ¿Dónde está? Fin de semana evangélico. Disfrútelo. Fin de semana evangélico. Fin de semana evangélico. Fin de semana evangélico. Radio TV Café con Fe. Fin de semana evangélico. Inúndanos con tu esplendor.
fin de semana evangélico. Santo, santo, Dios Santísimo, Elohim, Adonai, el que vive para siempre, el Dios de Israel. Él me viste de alegría y de salvación. Elohim, Adonai, el que vive para siempre, el Dios de Israel. Cantad alegres a Dios, príncipe de paz, dice el Señor, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad. Para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová. Fin de semana evangélico. Siempre aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondelero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. Fin de semana evangélico. Bueno, cómo no, señores, ahí teníamos el fin de semana evangélico. ¿Y cuál es el propósito de esta sección aquí en este Su Café con Fe? Mostrarle al mundo que nosotros no tenemos que embriagarnos para pasar un fin de semana alegre, divertido y específicamente un fin de semana lleno de la presencia de nuestro Dios. Mostrarle al mundo en estas plataformas digitales, gente que piensan, que siguen, ¿verdad? No, que estoy muy joven, tengo que divertirme. Mire, nosotros nos divertimos un paquetón y sin gastar un solo centavo. Sí, porque hay gente que dice, ¿verdad? Que si las ofrendas, que si, óigame, si usted va a comparar lo que a veces nosotros echamos en el platillo de las ofrendas, si usted lo va a comparar con lo que echa en el platillo de una discoteca, en la caja de una discoteca, una persona para pasar un momento alegre, óigame, abismal la diferencia. Bueno, quiero saludar por acá a la gente buena, bonita, cara que sigue llegando. Tengo por aquí a Irlanda Fernández desde Monte Calvario de Nueva York. Siempre que hacíamos este café anteriormente, siempre Irlanda estaba por ahí en primera fila para tomarse su tacita, y gracias al Señor que se dio por percatada de que aquí estamos de regreso. También quiero saludar a mi hermana Janet Labrada, la esposa de mi gran amigo el siervo Julier, pastor Julier del ministerio, ¿verdad? Que nosotros siempre vamos cada año a visitar en Cuba, en Las Tunas.
ahora se encuentran por acá, radicados en Estados Unidos. Bendiciones para el siervo Julier, para Janet Labrada, para su madre, para las niñas. Que Dios le siga abriendo puertas, prosperando. Hoy también para el Rico Rico, el niñito varón de mi gran amigo, el pastor Julier. También quiero saludar a Juan Peña. Y en la medida que sigan llegando, sigan por ahí, que les vamos a seguir saludando. Por ahora, yo quiero, usted sabe que básicamente este espacio, este Café con Fe, nosotros pues lo llenamos. Llenamos una hora de programación entre tema musical y comentarios. Comentarios de la vida diaria, comentarios de cosas que van pasando. Y por ahora, mientras preparo aquí alguito que quiero conversar con ustedes, no se me vaya, vamos a escuchar un temita musical que no hemos colocado todavía. Se llama Sandy Nova, deja que te toque el fuego. Aquí, en Café con Fe. Sandy Nova, deja que te toque el fuego. 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 Deja que te abrace el fuego. Deja que te sane el fuego. El fuego del altar. Otra vez. Radio TV Café con Fe. El canal de la fe. El altar está encendido. Solo falta que tú traigas el altar. Obediencia y alabanza. Ofrenda de sacrificio. Obediencia y alabanza. El fuego. Deja que te toque el fuego. El fuego del altar. Y deja que te toque el fuego. Deja que te toque el fuego. Deja que te toque el fuego del altar. El fuego de Dios te toca. El fuego de Dios te abraza. El fuego de Dios te sana. Fuego en el altar. La animación más ápera. La animación más encendida. El hombre de los trucos. Trucos. Parara. Bueno, como no, señores, musiquita por CC para que nos rinda el tiempo, para estericar el tiempo y poder hacer lo que nosotros sabemos hacer en este Café con Fe, que es hablar. Hablamos un ratito, ponemos un cortecito, volvemos y regresamos y hablamos otro poquito y así sucesivamente. Se busca una iglesia. Es el tema de uno de mis... ¿cómo le llamo? Mis publicaciones en las plataformas digitales. Siempre trato de mantener una publicación, ¿verdad? A veces son conceptuales, son los conceptos de uno, pero siempre basadas en el conocimiento que yo pueda alcanzar, haber alcanzado de la santa y bendita palabra de Dios. No me gusta mucho el término, mi interpretación, lo que yo interpreto. Aunque si alguien quisiera aplicarlo, pues lo puede aplicar. Cada quien tiene el derecho, ¿verdad? A pensar que ese es, que esa es mi interpretación. Trato de no, de que sea lo menos posible mi interpretación, sino el conocimiento que he adquirido. Yo no puedo hablar de lo que yo no haya adquirido, de los conocimientos que no haya adquirido. Si hablo basado en la palabra de Dios, es porque desde que tenía la edad de 9 años de edad, la palabra de Dios llegó a mi casa. Y desde entonces se me estuvo instruyendo de niño en la palabra. Y creo que algo tiene que haber quedado, ¿no? De todas esas enseñanzas. Y en base a eso hablamos. Y esta publicación que está en mi perfil personal, que
da fe de que cuando yo era un niñito, los evangélicos, si usted anda por ahí cerca de mi edad, no es necesario que la diga, pero si usted es contemporáneo conmigo, aunque sea 5, 6, 10 años menos, pero usted es contemporáneo, usted puede dar fe de que cuando nosotros éramos niños, los evangélicos no se movían con tanta frecuencia. Bueno, obviamente la cultura del país, el que tenía su casita, nuestros padres con su casita, no podían ponerse a inventar. A veces uno oía gente que decía, me voy para la capital en busca de mejora, pero no había esos movimientos que nosotros estamos mirando. Especialmente los que vivimos en el estado de la Florida, en el sur de la Florida. Oigan, nos ha tocado ver éxodos masivos de gente que se mueven de un lado para otro. Y casi siempre los pueblos tienden a moverse, ¿no? De sur a norte y de este a oeste. No sé si es, qué es lo que pasa con eso, pero bueno. El caso es que en nuestros tiempos no existían esos éxodos así, que familias enteras se mudaban y abandonaban la congregación. No existía. Pero bueno, estos son otros tiempos y nosotros cuando solíamos movernos, por ejemplo, cuando yo llegué a Nueva York, a la ciudad de New York, con 17 años de edad, un afro, pues me tocó militar en la iglesia Monte Calvario de la 159 y Broadway. Desde que llegué, allí comencé a servir a Dios y ahí estuve hasta que me mudé a Passaic. Y aún habiéndome mudado a Passaic, New Jersey, que en aquel tiempo el toll valía, el puente, ¿no? El peaje, lo que valían eran creo que como 50 centavos y luego lo subieron 75, un dólar, algo así. Hoy para pasar ese puente usted paga $20, creo que, o 15 o $20. El caso es que me mudo a Passaic y sin embargo en aquellos tiempos era tan fuerte el vínculo que uno desarrollaba con su congregación, el vínculo del amor que nosotros desarrollábamos, que usted se mudaba y uno hacía esfuerzos infrahumanos para seguir asistiendo a los cultos de su congregación. Y a mí me sucedió eso. Yo me mudé a Passaic y yo continuaba. Habiendo una iglesia de Dios en Passaic, cerca de donde yo me mudé, y de un pastor muy conocido, el pastor Rolando Gómez, y donde había gente que nosotros conocíamos. Pero yo me mantuve pataleando, cruzando el puente toda la semana para ir a Monte Calvario, porque teníamos un apego a nuestra congregación, que eso era verdad. Yo digo que eso venía de parte de Dios a la vida de uno y pues hoy en día no es así y obviamente las cosas han cambiado, las circunstancias han cambiado, los tiempos han cambiado. Una persona se muda y no es verdad, aunque hay sus raras excepciones. Nosotros, por ejemplo, estamos en la ciudad de Hollywood y tenemos gente que viene, una señora mayor de edad que me parece que vive por Boca Ratón. Eso es más de 45 minutos de distancia por carro. Y esa hermana viene, óigame, pero no solamente al culto del domingo. Ayunos, a cultos de oración, a vigilia, y siempre está ahí. Amor, apego a su congregación, que no es fácil. Por eso escribí esto, porque me parece, ¿verdad? ¿Cómo la persona puede despegarse así? Porque mire, cuando una persona se despega de su congregación, no es solamente de la nave, del templo, de las luces, del sonido. Es despegarse de su familia.
Porque la familia de la fe, la familia de la iglesia, ahí mire, una gente que lleva 15, 20 años, óigame, los hermanos vieron a sus niños crecer. Sus niños ven a uno como el tío, como la tía. O sea, es una familia. De hecho, las parejas, los jóvenes se casan y vienen a formar familias dentro de las congregaciones. Entonces, cuando uno hace así y se despega, se está desprendiendo de su familia. Y eso es lo que en esta sociedad, en estos tiempos, ¿verdad? Como que uno lo mira impotente. No los condenamos porque nosotros no somos los jueces de esos asuntos, pero como que nos parece, ¿verdad?, triste. A mí me da tristeza. Yo tuve que aprender, y creo que puedo decir de mala manera, acostumbrarme a ver la gente irse, porque aquí en el sur de la Florida, en la Florida, la gente migra, la gente se muda para otra ciudad más al norte, o se muda para otro estado, se van, o si no, son fácil de ser llevados por un escándalo, por un pleito de hermanos, por una... A veces gente que ese no es su caso de ellos, sin embargo se dejan involucrar en casos que no le pertenecen y se dejan arrastrar por esto. Yo creo que en eso también, en ese vaivén de la sociedad, yo creo que también tiene...